Resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El amanecer de la esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Ramírez Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Ramírez Fernández. La gloria siempre sea a nuestro Dios allá arriba en los cielos, aquí en la tierra. En los cuatro cabos de la tierra se ha bendecido el nombre de nuestro Dios. Todos sabemos que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios verdadero. Que antes era el Dios de una nación pequeña e insignificante, pero que había prometido que Él iba a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Hoy, cuando la gente dice Dios, se refiere a Él. No se refiere a ninguno de los dioses paganos, porque Jehová... Es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que existen. En el nombre de ese Dios te bendecimos y en el nombre de ese mismo Dios te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración. Amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Voy a tener que leer bastante porque es necesario debido al contenido y al propósito del mensaje. Dice así Daniel, capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, leo Daniel 41 Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y, y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la, a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Vi en, la, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, más la cepa de sus raíces, dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con, la, y con, la, y con las bestias, sea su parte entre, las, y entre, entre, entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos a la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo es rey Nabucodonosor. He visto este sueño, tú pues Belsasar dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación mas tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel cuyo nombre era Belsasar quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo Belsasar no se turben ni el... Ni el sueño ni, ni su interpretación. Belshazzar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde, desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la, en la hierba del campo, y se ha mojado en el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Voy a dejarlo hasta ahí y después seguimos cuando llegue el momento de la exposición que lleguemos a a ese lugar de la lectura. Bien, mis amados, tuve que leer bastante para que ustedes tengan un contexto de este pasaje. Ustedes saben quién fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, instrumento de Dios para castigar a su pueblo, al pueblo de Judá. Nabucodonosor invadió a Judá tres veces, en el año 605. Antes del Señor Jesucristo, también en los años 597, y por último, la tercera vez que invadió fue en el 586, destruyó a Jerusalén y llevó cautivos a casi todos los judíos, con excepción de un pequeño grupo que quedó en la tierra. Ustedes han oído mucho hablar de este rey Nabucodonosor, él es muy importante no solamente en la historia de la humanidad. Sino también en el propósito eterno del Padre. Ustedes saben que Él nombró a Daniel primer ministro de, de su imperio. Y saben otras cosas acerca de este rey. El Señor da una gran lección al rey Nabucodonosor que nos sirve hoy a nosotros como una ilustración para Dios revelar lo que nos quiere decir en estos días. Este mensaje, ya dije, es un mensaje, entendemos que es un mensaje profético, no solamente para el día de hoy, sino entendemos por lo que Dios ha revelado estos días, por el testimonio que acabamos de escuchar de que el Señor Jesús apareció a su sierva el día 13 de agosto de este año para confirmar que esta palabra es verdadera. Así que estamos en tierra santa, estamos en esos días. Esos días que eh, Jesús anunció que venían Y que la iglesia de hoy está participando De la guianza del Espíritu Y del de propósito eterno del Padre Ustedes saben en el capítulo 2 del libro de Daniel Nabucodonosor tuvo otro sueño Estaba inquieto Pensando acerca de su reino Y acerca del futuro Cuando el Señor le dio una revelación Acerca de los días, de los años, de lo que iba a suceder después de su reino. Dios quiso que él olvidase el sueño. Por consiguiente mandó a buscar a todos los sabios, astrólogos y caldeos para que interpretasen su sueño. Pero exigió a ellos que antes de la interpretación tenían que revelar al rey qué fue lo que él soñó. Ellos dijeron, nunca a un rey se le ha ocurrido preguntar a los siervos. Que, que, que le digan al rey lo que, lo que él soñó. Es imposible. A ti se te olvida el sueño, cómo vamos a saber nosotros qué fue lo que soñaste. Y entonces, enojado el rey, dio un decreto que matasen a todos los sabios del reino de los caldeos, o sea, de Babilonia. Cuando lo supo Daniel, le dijo al Eunuco: Dile al rey que me dé un tiempo, yo voy a consultar a mi Dios. El rey se lo permitió. Él consultó a su Dios y, por la gracia bendita, Dios reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Se presenta delante del rey Nabucodonosor y una, una manera asombrosa le dice al rey lo que es el sueño y le, y le dijo rey le dijo más o menos así estoy parafraseando tú rey en tu cama en tu sueño viste lo siguiente viste una gran estatua que llegaba hasta el cielo era grande gigantesca esa estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de plata. Después del pecho de plata, aquí, después venía una parte de, de, de bronce, y después en la parte de abajo, en las extremidades, en las piernas, eran de hierro, y los pies estaban mezclados de barro y de hierro. Entonces dice, Mientras tú mirabas, vino, se cortó del cielo una piedra o una roca que vino y dio a la, a la estatua en los pies, en la parte más frágil. Y se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Y, y, se, y se formó un reino que nunca tendrá fin. Entonces. Le, diste, le dice a Nabucodonosor en el, versículo, en el versículo 38, 238, ya que estamos cerca, vamos a leerlo. En el 238 le dice, interpretando el sueño, dice, dice el 37, 237 de Daniel, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y así sigue leyendo hasta que después habla de lo que le dije, del reino del Señor Jesús, que es esa piedra que viene y golpea el reino de los hombres. Entonces le habla, le dice, tú eres, oh rey, la cabeza de oro, después de ti va a venir otro reino que será inferior a ti, que era el reino de los medos y de los persas, que vino después de Babilonia. Luego va a venir otro reino, que era el reino de, de, de Alejandro Magno, de los griegos. Estaba representado por el, 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 el vientre aquí que era, que era de bronce. Luego, las extremidades o las dos piernas era el imperio de los romanos. Los dedos, que son diez dedos, representan la Europa moderna, que salieron de ahí diez, del imperio romano salieron diez reinos, que es lo que, o sea, eso es lo que se llama la Europa moderna. Ahí está. La Biblia dice, en los días de aquellos reinos, el Dios del cielo... Envía la piedra, la roca, Jesucristo, que golpea el reino de los hombres, y la tierra se hace un gran monte, y Dios establece su reino, que nunca tendrá fin. Así que hasta el día de hoy todas las cosas se han cumplido. Es una, de una manera extraordinaria, en, esa, en ese sueño está la historia de la humanidad. La pregunta mía es: Si todo se ha cumplido hasta las uñas de la estatua, lo único que falta es que la piedra venga del cielo. Pregunta: Si todo se cumplió, ¿no vendrá la piedra? Amén. Amén. Si usted duda que Cristo viene, le hace a Daniel, a Daniel, capítulo 2, porque todo se ha cumplido hasta el día de hoy. Estamos en las uñas, si no, si, si, si no las han cortado. <laughs> Escuchen, Dios le dijo a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Después de ti, entonces habla de los demás reinos. A Nabucodonosor no le gustó la interpretación. Le gustó que le dijeran, tú eres la cabeza de oro, pero que mi reino va a tener fin. Eso yo no lo creo. Porque aún Daniel, cuando, cuando le hacía reverencia, le decía: Rey, que para siempre vives. Y así se saludaba a los reyes, como diciendo: Rey, que tú vivas para siempre. Y todo rey antiguo quería que su reino fuese perpetuado. Todos los reyes trataban de que hubiese un linaje, una casa firme, una, un linaje como el de David, el que Dios prometió a David, que nunca tendrá fin. Así que a Nabucodonosor no le gustó la idea. Y si el sueño lo perturbó, más la interpretación. Porque aunque era un halago, tú eres la cabeza de oro de esa gran imagen. No le gustó a él que su reino iba a tener fin. Escuchen, y desafiando la soberanía de Dios Como diciendo, yo reprendo eso en el nombre de mis dioses Que eso no va a suceder Como hacen algunos cristianos ahora cuando, cuando no les gusta algo que Dios dice Que aún a Dios lo reprenden porque no quieren sufrir Miren lo que sucedió en capítulo 3 Sigan conmigo, capítulo 3 Ya, ya están conmigo el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Fíjense que apenas termina el capítulo 2, en el 3, él hace una estatua como la vio, pero entera de oro, como diciendo: No va a haber plata, no va a haber bronce. No va a haber reino de hierro ni va, a haber, ni va a venir la piedra a hacer un reino que no tendrá fin. El mío será el que no tendrá fin. Y desafía la, la voluntad de Dios, la revelación de Dios y la soberanía de Dios. Hizo la estatua grande. Y escuchen, no solamente la, la hizo. Miren ustedes, el versículo 2: Y envió a rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de, de la estatua que él había, que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del, de, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis. Y adoréis la estatua de oro que el Rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Escuchen. Escuchen. No solamente hizo una estatua de oro completa sino que mandó a todos a adorarla bajo pena de muerte ahora yo quiero que ustedes vean esa estatua representaba el reino de los hombres qué representaba el reino hombres. o diríamos en plural los reinos de los hombres por eso la biblia dice que la estatua tenía 60 codos de altura. ¿Y de anchura cuánto? 6 codos. ¿Qué es el 6? El número de hombre. Ahora cuenten los instrumentos en el versículo 5. A oír el son de la bocina, diga 1. La flauta, 2. El tamboril, 3. El arpa, 4. El salterio, 5. ¿Y qué? ¿Y la zampoña, qué? 6. Seis instrumentos, 60 de altura y, se, y seis codos de ancho. Todos seis, porque esa estatua representaba el reino de las naciones. Pero a la vez, en este caso, debido a que Nabucodonosor se atreve a desafiar a Dios y a desafiar su autoridad. Su voluntad y su soberanía. Él estaba representando ahí a todos los reyes de la tierra que, que iban a venir después de él y antes de él. Y ese espíritu le está diciendo a Dios, aquí hacemos lo que nos da la gana. No es verdad que va a haber otro reino después de mí. Así que esa estatua representa el espíritu del reino de los hombres. Y Nabucodonosor, que ese espíritu que quiere rivalizar, que quiere oponerse a Dios, entra y posea a Nabucodonosor. Y ya no es Nabucodonosor, sino el principado de Babilonia, en Nabucodonosor, que entra a él y dice, no, Babilonia será... Perpetua. Su reino no tendrá fin. Ustedes han escuchado muchos mensajes acerca de la soberanía de Dios. El que no cree en la soberanía de Dios no cree en Dios. Y si hay un tema que hace tropezar la mente humana es la soberanía de Dios. Porque solamente cuando Dios tiene misericordia y nos revela su soberanía, nosotros estamos bien, pero cuando Dios oculta sus cosas y la soberanía de Dios comienza a entrar en conflicto con nuestras realidades, con nuestros deseos y necesidades, cuando en la conducta de Dios no se parece en nada a lo que está aconteciendo en nuestra vida o a lo que nosotros queremos que acontezca, comenzamos, como dicen en Puerto Rico, a buscar en la quinta pata al gato. Y comenzamos a entrar en análisis. Y eso, eso, eso es algo muy común entre los seres humanos. Así que no solamente Nabucodonosor ha desafiado la soberanía de Dios, aún nosotros también muchas veces. Atribuyéndole a Dios despropósito como Israel nos sacó al desierto para matarnos en el desierto. Como diciendo que había malas intenciones en el santo de Israel. Cuidado. Con altercar con Dios Porque nadie que ha altercado con Él Ha ido bien si, ha, si hay algo por lo cual Dios Da gracia a los humildes Es porque los humildes se someten A la soberanía de Dios El humilde no, no alterca con Dios Cuando Job comenzó a vivir sus crisis Que él no entendía nada Él comenzó muy bien Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Y dice la Biblia que vino la esposa y actuó como una cualquiera y le dijo a Job: aún tú retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ¿para qué quiero yo un Dios que en vez de bendecirme me maldice? Quítalo del medio y vámonos de aquí. Has hablado como una cualquiera, porque así hablan, así habla el espíritu de los hombres cuando no entiende la conducta de, del Santo, del Soberano. Y Job iba bien hasta el capítulo 3 que dice, y habló, dice, y abrió Job su boca y dijo, y ahí maldijo el día que nació, y comenzó a quejarse. Y como las quejas son una murmuración contra Dios, las quejas también es una oposición a su soberanía. Porque le estoy diciendo, no acepto tu plan, no me gusta tu plan. Dijiste que me ibas a cuidar, que me ibas a sanar, que me ibas, que me, me ibas a prosperar, y he recibido todo lo contrario. Cuidado. El humilde se postra, llora y dice: No entiendo nada, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No. Amén. Amén. ¿Qué le pasó a Ezequías cuando Dios le dijo: Ezequías, prepara tu casa, te vas a morir? Y Ezequías comienza entonces a decir: Yo he sido fiel. Según la ley, el que guarda, el que guarda tus mandamientos, recibe la largura de días. ¿Cómo me vas a acordar a la mitad de mis días? Dice Dios: Porque ese es mi plan perfecto. Y comenzó a llorar. Pero a llorar para tratar de que Dios cambiara su voluntad. Y Dios la cambió. Porque era cierto lo que decía. Él había sido un hombre fiel a la ley. Y Dios entonces le extendió 15 años. ¿Y saben qué pasó, no? Al final de sus días no fueron lindos. Nació Manasés, el peor de los reyes. Y por Manasés vino el cautiverio Dice Dios, dice Jehová Vino el cautiverio porque Jehová no pudo Lo perdonó a Manasés y lo restauró en el trono Por amor a Ezequías Pero dice no me olvidé de sus pecados Fue terrible para todo Para toda Judá Lo que pasó ese día Cuando Ezequías quiso que Dios cambiara ¿Saben ustedes lo que significa Tentar a Dios? Significa tratar de obligarlo a actuar Cuando él no decidió actuar por eso en el desierto, cuando el diablo le dijo a Jesús, tírate, porque hay una promesa que dice que Dios va a enviar a, tus, a sus, sus ángeles para cuidarte abajo. Él dijo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, Dios no me está mandando a que me tire. ¿Te entiendes eso? Hay muchas maneras de altercar con la soberanía de Dios. Por eso el hombre humilde dice, Señor, no entiendo nada. Tú dijiste, tú, tú dijiste en, tu, en tu palabra: Dad gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Doy gracias y entiendo que tú eres incapaz de hacerme daño. Porque a los que te aman todas las cosas, les ayudan a bien. Pero este hombre se llenó de orgullo. Por eso, Dios, a los orgullosos, los mira de lejos, porque el orgullo no es más en último análisis que rivalidad contra el altísimo. Porque el, el único, mira la palabra altivez significa el que se sube demasiado. Humildad. La palabra humildad en griego significa estar bajo, estar abajo. El Dios Altísimo en Cristo bajó y se hizo hombre. Llegó hasta la muerte, muerte de cruz. Llegó al Seol y venció la muerte trayendo a la luz la inmortalidad por medio del Evangelio. Dios aborrece a los altivos, porque Él siendo el Altísimo se sabe humillar. Nabucodonosor desafía a Dios, desafía a la soberanía, y le dice mi reino será para siempre. Termina el capítulo 3. ¿Saben ustedes lo que pasó con, con los jóvenes hebreos que desafiaron? El edicto del rey, fueron al horno de fuego. Ya ustedes saben la historia, pero eso no es el tema. El tema es que en el capítulo 4 Él narra la lección que Dios le da. Y ustedes saben lo que sucedió acá. Aquí Dios le da una, un sueño donde aparece un árbol frondoso con follaje que, que, tiene, que tiene fruto para alimentar. A todas las aves del cielo que repre repre representa a todos los hombres. Tiene sombra para que todos los hombres se metan debajo de ese árbol. Y ese era, dice, tú eres ese árbol. Tú eres tu reino. Dios te ha, te ha bendecido. Te ha entregado todos los reinos de la tierra. Y todos los hombres están bajo, bajo tu autoridad, bajo tu cobertura. Todas las aves que representan los hombres. Comen del fruto de ese árbol. Pero ese árbol que Dios levantó y le entregó el reino, ese árbol se llenó de altivez, de arrogancia y de petulancia contra el Altísimo, desafiando la palabra de Dios. Y entonces Dios le da una enseñanza, una lección a Nabucodonosor. Vamos a ver, a estudiar algo. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Nabucodonosor según este, este relato acá? ¿Quieren ver conmigo? Muy bien Primeramente yo quiero que ustedes vengan Ahora vamos a estudiar la palabra Esa es la introducción Ahora viene el Ahora viene Vamos a estudiar Y después explicamos Póngale usted a su Biblia, a su Biblia el marcador si, si usted no tiene uno Póngale un papelito Despierte Y póngase alerta Porque Dios trae palabra Ven aquí Venga conmigo al libro rapidito de Éxodo capítulo 32. Vamos a leer los versículos del 17 hasta el 20. Aquí fue, este el, el, es el incidente cuando Israel adora el becerro de oro y Moisés está en el monte de Dios junto con Josué. Y entonces miren ustedes lo que dice la Biblia. Dice el 15 lo siguiente y volvió moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de dios y la escritura era escritura de dios grabada sobre las tablas cuando yo josué el clamor del, cam, de, del pueblo que gritaba dijo a moisés alarido de pelea hay en el campamento y él respondió no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Escuchen ahora, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué Moisés hizo eso? Tomó el becerro, lo metió en el fuego y después que se oyó cenizas, tomó el polvo con agua y le hizo un batido a Israel. Y todo el mundo a beber polvo de oro con ceniza. Yo no sé a qué sabía ese batido de oro con ceniza, pero se lo dio a beber. ¿Por qué lo hizo Moisés? Siempre me he cuestionado eso. Vamos a seguir estudiando la palabra, a ver qué nos dice Dios. Van a seguir conmigo, sí. libro de Números. Capítulo 5. Miren, para no alargar la lectura, aquí está hablando de una ofrenda que se ofrecía que era la ofrenda de celos. Cuando un hombre dudaba, no ten, tenía una inseguridad en cuanto a que su esposa había sido infiel dice que como no se sabía, no hay ninguna evidencia contra ella, la traían a la mujer, al santuario, como una ofrenda para presentarla delante de Jehová. Esa ofrenda. Viene el 14. Y si viniese sobre el espíritu de celos y tuviese celos de su mujer, el 14, habiéndose ella amancillado o viniese sobre el espíritu de celos, y tuviese celo de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, a la décima parte de un efa de harina, de, de, harina, de cebada, no echará sobre ella aceite, fíjense, la única ofrenda que no tenía aceite, o, o no tenía aceite, no, no pondrá sobre ella incienso, ninguna de las dos cosas, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la ofrenda? La recordativa, que traía la memoria el pecado. Cuando trae la ofrenda, dice, no aceite sobre ella, no incienso, que son cosas muy santas, porque el, el propósito de tu ofrenda es hacer recordar el pecado. Muy bien, para no leer todo lo que dice, miren lo que dice aquí, vamos a leer el versículo 23. El sacerdote escri, escribirá estas maldiciones. En un libro, o sea, para, miren, voy a, vamos a leer antes para que entienda, porque hay, una, hay, una, hay, un, hay un juramento. Dice que en el 19 que el, el sacerdote eh, juraba, y, y el juramento era más o menos, decía que si esta mujer era infiel, le iba a caer encima la maldición. Versículo 18, la última parte, el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. 19, y el sacerdote la conjurará y le dirá. Si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre sea de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te ha descarriado de tu marido y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con, la, con, con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición. Y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que, que, que tu muslo caiga sobre, sobre tu vientre, y dice que, que tu muslo caiga y que tu, tu vientre se hinche. Miren la maldición, porque tiene que ver con el pacto, dice el 22: Y estas aguas que dan maldición, entren en tus entrañas, terrible, y hagan hinchar tu vientre. Y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Otras palabras, que me caiga la maldición si ha sido infiel. Escuchen ahora el 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro. ¿Y qué dice? Y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas... Que obran maldición entrarán en ella para amargar. Sería el asunto. Ay, si Dios hiciera eso, ¿cuántas aguas amargas se bebieran hoy? Porque hoy se hace culto a la infidelidad. A la mujer o el hombre que, que son infieles son héroes en la sociedad moderna. Como nadie lo sabe, y solamente Dios lo sabe, hay una maldición si está ocultando algo. Su, su vientre, que era lo más importante de una mujer, recuerda el pacto, se le hinchaba. Y ella se tenía que beber las aguas amargas de la maldición. En el libro de Job dice, que lo, dice que el hombre es abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Hablando de la justificación, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Dice Job. Si aún en sus santos él no confía. Ni, 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 ni la luna ni las estrellas son limpios delante de él. Mucho menos el hombre dice, abominable y vil, que bebe la maldad como agua. ¿Cuántos saben que la maldad se bebe? Eso fue lo que hizo Moisés. Tomó, recogió el objeto del pecado, el objeto de la maldad, de la traición, del pueblo que dijo: Todo lo que Jehová dijo en el monte, dijo: Todo lo que Jehová dijo, lo haremos. Habla tú con Dios. Y lo que Dios decida, lo hacemos. Todos los mandamientos lo vamos, a, los vamos a, a, a obedecer. Y de una vez comenzaron, el primero que violaron fue el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue el primer mandamiento y lo violaron unos días después. Y dice Dios, Moisés toma el, el, el objeto del pecado, porque cambiaron la gloria de Dios, dice el Salmo, por, 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 un, por un buey que come hierba. Por la imagen de un buey que come hierba. Entonces tomó el buey, lo molió. En el fuego y con la ceniza, bébanse el pecado, bébanse la iniquidad, bébanse sus propios pecados. Que eso es lo que le quiere decir a la mujer ahí: las aguas amargas de la traición a tu marido entre a ti. En Proverbios 1:31, 1 tiene que buscarlo, dice que Dios hace comer. El fruto de, a los impíos El fruto de sus caminos Hasta que se hastíen De sus propios consejos Hace comer Diga conmigo El fruto De sus caminos Hasta que se astiende De sus propios consejos ¿Qué es el fruto? El resultado de sus caminos Se lo hace beber Ah el resultado El resultado del camino De la idolatría Era el, el buey molido Tómense, lo ingiéranlo Vuelve el pecado al vientre donde procedió el pecado. Y usted dirá, "Pastor, ¿y ¿qué tiene que ver eso con Nabucodonosor?" Y yo te digo, "Gracias por preguntarme. Ven a capítulo 4 y verás entonces. Capítulo 4 de Daniel. Vamos a leer el versículo 25. Miren la, la sentencia que le dieron a Nabucodonosor en la interpretación de Daniel. 4.25 de Daniel. Esto se lo dice varias veces, pero en este versículo está más claro. Dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo, dice, te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Quiere decir que Nabucodonosor iba a ser apacentado con la hierba. ¿Iba a comer qué? Iba a comer hierba. Y eso se lo dice varias veces. Te voy a mantener como, como Te voy a mantener como, como las bestias del campo comiendo hierba. Y eso, eso lo dice varias veces. Por ahí se será: Tú serás apacentado con, con, con la hierba del campo. Tú vas a comer hierba del campo. Los siete años o los siete tiempos. Te voy, te voy a te voy, eh, entonces la sentencia de Nabucodonosor es, es esta. Ok, yo soy Dios. Tú eres un hombre. Yo te he engrandecido a ti y te he puesto como ese árbol frondoso con follaje grande. Donde todos los, todos los hombres se, se están bajo, bajo tu gobierno, bajo tu dominio y todos vienen a ti. Y yo he enriquecido y le he dado, y le he dado esplendor y mucha pompa y lujo a, a este tu reino. Pero tú vienes ahora y me, y, 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 y me desafías. Y vienes a decir que tú vas a refutar mi palabra. Que no se va a cumplir mi palabra sino la tuya. Pues mira, yo que te he engrandecido, yo te voy a humillar. Y en vez de hombre, te voy a hacer una bestia del campo. Y tú te vas a comportar como, una, como un buey que come hierba. Y vas a ser apacentado con hierba. Vas a comer hierba por siete años. Así que el hombre que Dios engrandeció hasta ser el hombre más grande de la tierra en aquellos días, lo convierte en un animal, lo, lo reduce, lo baja de categoría, y en vez de hombre, buey. Y ahora, en vez de, de, de banquetes, como rey, tú vas a comer comida de bestias, de bueyes. ¿Y qué es lo que, cómo, de qué iba a ser apacentado Nabucodonosor? Dígalo conmigo, ¿de qué? De hierba, de hierba, de hierba. Le iba a dar a comer hierba, ¿ok? ¿Qué le iba a dar a comer? Hierba. hierba. ¿Qué significa la hierba en la Biblia? Ok, póngale algo a su Biblia acá otra vez y véngase conmigo, venga conmigo al libro de Isaías capítulo 40. Aquí están las voces consoladoras, como se llaman. Voces consoladoras que Dios le da a su pueblo, a Jerusalén. Y, di, y dice el versículo 3 que el versículo 1 y 2 son, habla de las voces de voces de consolación. Y Dios dice que le va a dar por, 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 por el pecado, le va a dar doble honra, doble perdón. Dice el versículo 3 Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Está leyendo conmigo? Sí. Enderezad calzada a la soledad de nuestro Dios. Todo valle se alzado y bájese todo monte, Isaías 44. Todo valle se alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo, y lo áspero que se allane y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí Dios está anunciando que Él va a manifestar su gloria a toda carne. Y como sucedía en los días antiguos, que cuando un rey iba a pasar por un lugar, se hacían caminos, se quitaban los escombros, la maleza del camino, y hasta se hacían, se hacían caminos nuevos porque venía el rey, venía su séquito a pasar. Hoy sucede cuando hay una, hay una Olimpiada o hay un juegos, juegos de, 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 de campeonatos mundiales, se, se arreglan las calles, se limpia la ciudad, cuando hay el, camp el, el campeonato mundial de fútbol y se hacen estadios nuevos, porque va a haber un acontecimiento eh, 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 internacional. Pues en aquellos días, cuando un rey iba a pasar por un lugar, y si no había un camino, lo hacían. Así que había una montaña, eh, la volvían un valle, y lo alto se bajaba. Y si estaba y si había algo muy, eh, muy profundo, había un abismo, diríamos, o hay un hoyo o, o una profundidad, entonces subían, allanaban y lo, la, la montaña la llegaban a, 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 al nivel de una de una calle. Y entonces lo que estaba muy profundo lo subían. Y lo que estaba torcido lo enderezaban. Para hacer un camino, una calle. Para que pasase el séquito con el rey. Y Dios dice: Voy a visitar a los hombres. Voy a ir a los dioses de los hombres. Y voy a manifestar so, mi, mi gloria sobre toda carne. Está hablando de la venida del Mesías. Y voy a llenar la tierra de la gloria de Dios. Y voy a pasar por la tierra. Prepárenme el camino. Y cada vez que Dios va a pasar, hay que preparar el camino. Él le dijo a Moisés: Prepárame el pueblo. Hoy mañana, al tercer día, voy a descender. Que nadie que esté inmundo. Mundo sucio, toque el, el monte porque va a morir, porque Jehová está en el campamento. Saca los escombros, perdón, los, los excrementos porque Jehová está en medio de ti. Saca las inmundicias porque Jehová se va a manifestar. Juan el Bautista le vino a preparar el camino al Señor. Y el trabajo nuestro es prepararle a Dios un pueblo bien dispuesto para él. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Límpiese las manos antes de venir a, a, a la presencia del Señor. Limpia el corazón sobre todo. Porque todo aquel que invoque el nombre de Dios debe ser limpio. Y cuando Él va a pasar hay que limpiar todo para que Él pase. Y Él dice, yo voy a manifestar mi gloria a toda carne. Preparen el camino. Escuchen. Y entonces salen los mensajeros del rey con voces. Con voces a decir el plan del rey, el propósito del rey. Y miren ustedes: la primera voz consoladora dice: Vos que clama en el desierto. Hay una. La primera voz dice: Preparen el camino. Dice la segunda voz, versículo 6: Vos que decía: da, da voces, y yo respondí: ¿Qué tengo que decir? A voces: Dice que toda carne es hierba y toda su gloria, como la flor del campo. La hierba se, se seca. La flor se marchita. Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba. Marchítase la flor. Mas la palabra del Dios, de Dios nuestro permanece para siempre. En otras palabras, Dios está diciendo: da voces. La primera, voz, la primera voz dice: Yo voy a perdonar a mi pueblo. La segunda voz dice: Voy a pasar, voy a manifestar mi gloria a toda carne. Prepárenme el camino, lo alto se baje, lo que está apocado se suba, lo torcido se enderece. Voy a pasar. Y vuelve, entonces dice: Da voces, y que tengo que decir a voces: que toda carne es hierba. Y que la gloria del hombre es como la flor del campo que se seca. Entonces por qué Dios a Nabucodonosor lo hace como hierba Porque es la gloria del hombre Te vas a tragar tu gloria Te vas a tragar tu gloria Te la vas a tragar La vas a ingerir por siete años Así como Israel ingirió el, 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 el animal La imagen del buey Así como la mujer adultera Se tragaba el agua de su iniquidad Así tú te vas a traer el desafío La gloria, la gloria Tú quieres poner tu gloria por encima de la mía Tú crees que tú eres lo que eres Tú eres una, una flor del campo Tu gloria se seca Y voy a secar tu Te voy a secar Te voy a hacer beber tu jactancia Te voy a hacer ingerir tu orgullo Para que tú sepas que yo soy Dios Amén, amén, amén. Y en este caso, en la lectura aquí de Isaías 40, mira cómo termina: súbete. Hay una instrucción sobre un monte alto, anunciadora hija de Sión. Miren ustedes lo que dice el 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Ay, Nabucodonosor, tenías que, tenías que leer tú el libro de Isaías. La palabra de Dios de que tu reino se va a acabar es eterna. Tu intención de abrogar mi palabra, de sustituir mi palabra, de pelear contra mi palabra, de enseñorearte por encima de lo que yo soy, te voy a hacer beber tu orgullo. Y te voy a llevar al restaurante del campo con las bestias. Hasta que, te, hasta que te astilles de tus propios caminos Hasta que reconozca que el Altísimo gobierna Y le dé reina reino que le da la gana Amén y, y en Isaías, en Isaías 49 dice Súbete sobre un monte anunciador de Sion está hablando ahora la iglesia proféticamente levántate fuertemente tu voz anunciadora de jerusalén levántate no temas di a las ciudades de judá Vete aquí al dios vuestro saben ustedes cuál es cuál es la idea de preparar el camino Miren la idea es esta Dios manda hacer un camino Porque va a pasar Porque va a manifestar su gloria Entonces comienzan a hacer El camino a Dios Y, lo que está, y, y cuando hay una montaña O un, o, o, o un, o un collado Entonces vienen y, y, y pasan y, y comienzan a trabajar los hombres Con pico y palas en esos días Y con instrumentos de aquellos días a, 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 hacer un, a hacer un llano Pero cuando hay un declive Entonces comienzan a echar tierra Para hacer el camino Para hacer una calzada Para que pase el rey en su séquito cuando, hay un, cuando algo está torcido, entonces comienzan a enderezar para hacer un camino fácil al rey para que pase. Y cuando están haciendo todo, de momento ven que la hierba se levanta. Grande la hierba. Y dicen: wow, ¿y ahora qué vamos a hacer con la hierba? Si no hay máquinas ni tractores para la hierba, ¿qué hacemos con la hierba? Dice Dios: la hierba, déjeme a mí. Voy a mandar un viento solano. Que es el viento de más calor del sur. Y voy a quemar la gloria del hombre. Amén, amén, amén. En otras palabras, ustedes preparan lo que pueden preparar el camino y lo que ustedes no pueden hacer, que es derribar la gloria de la jactancia del hombre. Déjenmelo a mí, déjenmelo a mí. Yo lo voy a hacer, dice Jehová. Pero yo voy a pasar, voy a pasar. A mí ninguna fuerza ni poder me puede impedir. Cuando digo voy a pasar, voy a pasar. Amén. 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 Ninguno, ningún hombre puede derribar la gloria del hombre. Solo Dios manda el viento del sur, que es el viento de más calor en la tierra, en, la, en el desierto. Ese calor derrite. Seca la flor del campo y, la, y vuelve nada la hierba. La única diferencia con Dosor es que Dios dijo: de Ahora, ahora haga, recójanme toda la hierba seca por el, por el, por el calor abrasador. Y háganme un montón. Acumúlenla. Que la tengo para Nabucodonosor. Para que tenga comida por siete años. ¿Quieres pelear conmigo? Yo soy Dios. Yo le he entregado el reino a los hombres. Hasta que venga el reino de mi Mesías. De mi ungido. Hasta que suene la séptima trompeta de Apocalipsis 11, 15, que dice: Y cuando sonó la séptima trompeta, oí una voz que dijo: Los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de su ungido Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Se acabó la hierba, se acabó la hierba, se acabó la hierba. Ahora va a pasar el rey, el que viene, viene la piedra a golpear el reino de los hombres. Amén, amén, amén. Mis hermanos, mis hermanos, Apocalipsis 17, Apocalipsis 14. Y Apocalipsis 18 dice, ha caído, ha caído Babilonia, porque le hace beber a los hombres el vino del furor de su fornicación. ¿Qué hace Babilonia? Le da a beber su vino. A las naciones, Apocalipsis 14, lo dice el ángel. Y vi volar un ángel en medio del cielo. Dice Apocalipsis 14, que decía gran voz: Ha caído, ha caído Babilonia. Ella le ha dado a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Capítulo 17 dice: Que, está que ha hecho embriagar a las naciones con el vino del furor de su fornicación. En otras palabras, eh, 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 Babilonia, que ese reino de Nabucodonosor, todo el mundo ha bebido de Babilonia, Toma el vino y a Daniel le quiso cambiar la dieta también y lo quería obligar a tomar vino de Babilonia. Y ahí, beban vino, beban vino, porque Babilonia es eterna, dice Dios, hasta que yo digo. Porque hay otra voz que dice: Salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, y me seréis a mí por hijos, y yo seré para vosotros padre, ha dicho el Dios Todopoderoso. Así que Babilonia, el reino de Nabucodonosor, da beber de su fornicación a la, al mundo entero. Y dice Dios, ahora yo te voy a hacer beber tu hierba, que es tu jactancia, tu, tu orgullo. Porque ¿qué es la gloria del hombre como la flor del campo? Como la hierba que se seca. Lo dice el Salmo 103 también. Lo dice Moisés en el Salmo 90, que los, eh, la gloria del hombre es como la flor del campo. En la mañana nace, al mediodía crece y en la tarde se seca. Esa es la hierba, es así de efímero y temporal la gloria del hombre. Ah, pero es una estatua que llega al cielo, con medidas humanas. Vengan conmigo a Daniel capítulo 4. Y entremos en el clímax de la palabra, en el aspecto profético de este mensaje. Escuchen, amados. Los intérpretes de la Biblia, por lo menos todos los que yo he leído, todos los que yo he leído, interpretan que la plenitud de los gentiles comenzó con Nabucodonosor. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Ese es un vocabulario del apóstol Pablo. Por revelación, Pablo recibió de Dios. Que Dios le va a dar un tiempo a los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. O sea, las naciones. Y dice que Dios le va a dar un tiempo de gracia a las naciones. Hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. La plenitud es el pleroma. Cuando llegue ya a lo último. Que es el fin de la gracia de los gentiles. Y dice que después Dios le dará una nueva oportunidad de salvación a Israel. Según tres capítulos de Pablo en el libro de Romanos. Y dice, primera de Corintios, que cuando se conviertan al Señor, el velo le será quitado a Israel. Y van a ver al rey en su hermosura. Está escrito, por eso yo lo creo. El que tiene perjuicio con los judíos porque saben que no se han portado bien. Y, busca, y, y buscan hasta mil interpretaciones para negar la escritura. Le va a pasar como un Nabucodonosor Que por estar imponiéndole sus prejuicios contra los, contra los judíos, quieren malinterpretar la escritura. Israel es malo, pero Dios es bueno. Israel ha sido infiel, pero bien infiel. Y no se merece nada como ni tú ni yo. Pero Dios es fiel y amó a los padres son enemigos porque persiguen el evangelio y lo rechazan pero son amigos por causa de amados por causa de los padres dice pablo o en otras palabras por causa del pacto que dios hizo con ellos yo quiero decirte que a, voy a profetizar que antes que terminen los días muchos teólogos en la iglesia Teólogos que tuercen la escritura para, para someterla a, a la conformidad de sus ideas y razonamientos, le va a pasar como a Nabucodonosor. Se van a tener que beber su intelectualismo, su erudición. Y Jehová los va, lo va a asumir en humildad, con hierba van a comer. Porque eres torcer, torcer la escritura por prejuicio, por caprichos o por acomodarla a lo que a mí me parece la escritura es su propio intérprete. Lo que dice es lo que dice. No lo que tú quieres que ella diga. Porque eso le pasó a Nabucodonosor. Desafió la palabra de Dios. La quiso cambiar o torcer. Se va a cumplir lo que Dios dijo: Que hay un, un Israel. Que Dios le llama a todo Israel. Porque Israelita no es el que, el que nace de Abraham. Sino el que es de corazón. En otras palabras, tienen que aceptar a Jesús para salvarse. No es automáticamente por ser judíos. Tienen que aceptar a Jesús. Porque nadie viene al Padre si no es por mí. Eso también es verdad. Algunos lo salvan por ser judíos. Nadie se va a salvar por ser judío. Ni nadie se va a perder por ser gentil. La salvación es gratis por la fe en Cristo Jesús. Y el que cree va para el cielo, aunque sea del país que sea. Porque lo dice la escritura, Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Amén. Judíos y gentiles. Escuchen, con Nabucodonosor comienza un tiempo que Dios le da a las naciones para que reinen los hombres. Ese reino de los hombres va a terminar cuando Cristo venga. Y establezca el reino mesiánico, que es el reino de David, que va a venir a Sion y se, y se va a sentar a reinar. Los hombres, los pecadores se raídos de la tierra y los justos se heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella, dice la Biblia. Cuando Cristo venga y destruya el reino de los hombres y se establezca en Sion, se van a juntar dos reinos, el de David con el de Dios. Porque, porque la casa de David se va a fusionar en un parentesco con el Señor. El Señor le dijo a David, yo voy a unir mi casa con la tuya. Tú me quieres hacer una casa física, yo te voy a hacer una casa espiritual. Y, y tú vas a tener un hijo que va a ser llamado hijo de David, pero también hijo de Dios. Tú vas a poner la parte humana del hijo y yo voy a poner la parte divina del hijo. Y cuando se mezclen, Él va a reinar en tu trono y en el mío. Y voy a juntar los dos, las dos familias, la del cielo con la de la tierra, y los dos reinos, el tuyo con el mío. Y voy a incluir a toda la humanidad en el reino de David y en el reino de Dios el Padre, en la casa de David. Esa es la gran promesa a David. Las promesas fieles y firmes a David, que es un misterio de Dios, que Dios ya ha pactado así con un hombre. Pues escúchame, la Biblia dice. Que la salvación, la puerta de gracia para Israel es cuando termine el reino de los hombres o la plenitud de los gentiles. Lo que yo te vengo a anunciar proféticamente con este mensaje, basado en lo que sucedió en el centro de la tierra, en Ecuador, en estos días que Dios tiene dos años enviándonos allá, es que Dios a través del libro de Esther nos ilustró. Que así como había un decreto del malvado Adán, eh, a Amán, eh, el, la petición de Esther al rey Asuero era que él anulase la maldad de Amán. Y la maldad de Amán era destruir al pueblo de Dios para destruir el propósito de Dios con ese pueblo, el espíritu que había en Amán. Dios proféticamente usó el libro de Esther por dos años, desde el 2007 hasta ahora, el, 2000, el 2009, para ilustrarnos que de la misma manera que Dios salvó a, a, a Israel del designio de Amán, así en estos días va a salvar a la iglesia de todo designio, decreto o maquinación que se levante contra el propósito de Dios. Amén. Siguiendo la palabra del Salmo 33, que Dios anula las maquinaciones de los pueblos y anula, anula las intenciones de los pueblos y las maquinaciones de los reyes de la tierra. Y nosotros creemos, y por eso lo estoy confesando proféticamente, como Jesús en la sinagoga de Nazaret, que tomó la escritura y leyó Isaías 61 y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Y cerrando el libro, dijo: Hoy se ha cumplido esa escritura. El domingo 16 de agosto del 2009, en el centro de la tierra, Dios nos dio este mensaje. Y proclamamos desde allí, por voz profética confirmada por el Espíritu Santo, que con este mensaje hoy, como en la sinagoga de Nazaret, comienza el principio del fin del reino de los hombres. Amén. 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 Un grupo de hermanos estaba orando en México, días, días antes de nosotros viajar. Viajamos el 11 al centro de la tierra. Unos hermanos nuestros, siguiendo las instrucciones del Espíritu, estaban orando en México por este propósito, este viaje, para que Dios consumase su propósito. Y en medio de la oración un hermano vio una visión y dijo, Dios me está revelando a Daniel. Capítulo 4, versículo 17. El mensaje llegó a nosotros y me fui orando todo el camino, todo el viaje por este texto. Y, y Dios me estaba dando un mensaje meses antes y lo, y, y lo estaba preparando acerca de esto mismo de Nabucodonosor. Pero esta voz profética desde México me hizo entender. Por eso dijo que fue confirmado el mensaje. Miren ustedes lo que dice el versículo 17. Miren el 13. 14, 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. He aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Diga un ángel. Un vigilante. Escuchen ahora el 16. Le está interpretando Daniel. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. eso, eso es al árbol, la Dice el 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Le está contestando a Nabucodonosor que está diciendo: No van a venir los, los persas, no van a venir los griegos, no van a venir los romanos, ni tampoco vendrá el reino mesiánico de Yeshua. Yo voy a hacer un reino eterno. Dice Dios: Mira, yo le doy el reino a que me da la gana porque es mío. Amén. Y escuchen aquí, aquí dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. En otras palabras, lo, Dios envió a los ángeles y a través de la sentencia de ellos iban a, iban a, iban, se iban a, 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 a emitir los decretos y por los dichos de ellos la resolución. En otras palabras, Dios envió a sus ángeles, que fue lo que la sierva vio cuando Jesús se le presentó en la madrugada del 13 de agosto de este año, el mismo día que estábamos allá, y apareció Jesús en visión a la sierva Juana Margarita, y, 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 y le mostró con luz resplandeciente como apareció a Saulo de Tarso, y le dijo: Yo soy Jesús. Y, y, y de él salió un ángel, y el ángel tenía un libro abierto, y la palabra era Esther capítulo 9 y 10 confirmando que esta palabra es cierta. Así que con visión en México de las naciones, visión acá y visión en Ecuador, centro de la tierra. Dios confirma, escúchame ahora la palabra profética. Esta vez a Nabucodonosor para 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 hacerle comer la gloria de su orgullo en forma de hierba, porque la hierba es la gloria del hombre. Mandó vigilantes, o sea, ángeles, con un decreto, con, con una sentencia en su boca y dicen, "Corten el árbol Destruyalo, no más sombra, no más fruto, para que hasta que él reconozca que el Altísimo reina en las naciones. Escuchen cuál fue el mensaje, versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, y aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribate el árbol. ¿Y quién es el árbol? Nabucodonosor. Y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyense las bestias que están debajo de él, o sea, todos los hombres y las aves de sus ramas. Córtenlo. Derríbenlo, espanten a lo que A las aves del cielo Que, que se anidan en ese árbol Y las bestias que buscan sobra Espantenla Le voy a quitar la gloria A este reino de Nabucodonosor Eso dijo, dijo el vigilante Porque recibió una orden De dar una sentencia Ahora está diciendo A nosotros proféticamente Que nosotros en estos días la iglesia profética que tiene ministerio profético por el Espíritu Santo, Dios le está diciendo, ustedes son hoy los vigilantes para decirle a los reyes de la tierra, basta ya, basta ya. Amén. Te voy a dar otra señal profética. Cuando llegamos a Ecuador en, el, en agosto del 2007, Dios comenzó. Le dio el número 12 a Ecuador. Hubo visiones. Hubo un niño que tuvo una visión unos días antes de nosotros llegar, donde vio relojes que surrían de la tierra. Y después hubo otra visión parecida también. Y después, un día, unos días después, vino una hermana y me metió un reloj de mujer en los bolsillos. Y cuando estábamos interpretando, el reloj. Por visión de un niño que vio relojes, reloj por otra visión. Y ahora una hermana que no sabía nada me da un reloj y me lo mete en los bolsillos. Y hubo como tres señales de relojes. Y Dios nos dijo que el doce, que es un número de autoridad, representa el cetro de autoridad que el rey azuero le extiende a la Esther, en este caso la iglesia. Y oramos todo un año. Desde, desde, desde agosto del 2007 hasta agosto del 2008 Cada día 12 ayunamos por Ecuador Como la esposa, como Esther Que se prepara para presentarse delante del Rey Con el 12 Y Dios nos mandó a tomar un reloj Y a ponerlo en Monte Montesión es una casa de oración que Dios nos ha dado en el centro de la tierra, que alguien donó, y allí vamos a orar siempre por todas las naciones, y allí pusimos ese reloj en las 12, yo en las 12, un reloj en las 12 naturalmente eh, no, 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 no tenía electricidad y siempre estaba en las 12, cada vez que íbamos estaba en las 12, cuando yo llego ahora que entramos, le digo al hermano Jorge Mata, óyeme, ¿y qué pasó con el reloj? Dice, ay pastor, llegamos días atrás, semanas atrás, vinimos y encontramos todo en el piso. El reloj estaba quebrado. El reloj de símbolo. Sin nadie ponerle la mano porque eso estaba cerrado. Y el Espíritu Santo le dio a alguien, Apocalipsis, que dice, el tiempo no será más. El tiempo no será más. El tiempo no será más. Se oyó la voz del ángel que decía Hablando de los hombres El tiempo ya no será más Y por eso nosotros decimos Nabucodonosor fue que comenzó este lío contra Dios Tratando de contrarrestar ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Amán? Dar decretos contra el pueblo de Dios ¿Qué hizo Nabucodonosor? Eh, 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 vino a tratar de contrarrestar la palabra de Dios para que no se cumpliera Que han hecho los hombres Desde Nabucodonosor para acá también Decretos para matar a los cristianos En el libro de Apocalipsis dice que se le dio autoridad a, 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 Se le dio autoridad a la bestia Se le dio autoridad a los reinos de los hombres De matar a los santos De destruirlos por un tiempo Por un tiempo Los reyes de la tierra con decretos Han matado a los santos Hay lugares en la tierra ahora como me dijo eh, el siervo común, si hoy hay más, hay más mártires que en aquellos días que están muriendo por el testimonio de Jesús. Hay decretos para destruirle la creación a Dios a través del aborto. Hay decretos para desvirtuar el matrimonio a través de, 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 de la unión de personas del mismo sexo. Hay leyes para que la iglesia no predique. Hay leyes para cerrar a los medios masivos de comunicación. Hay leyes de todo tipo para, para amorrazar a la iglesia, para obstruir a la iglesia, para desafiar al Dios, creador de los cielos. Pero Dios le dice hoy a los vigilantes, dice, en la sentencia de ustedes están los decretos. En la sentencia de ustedes están los decretos. Basta ya. El reloj del tiempo se quiebra. Se termina el tiempo de la plenitud de los gentiles. Dice Dios proféticamente. Basta. Y dice aquí, por los dichos de los vigilantes será la resolución. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? Lo que estar en la tierra será atado en el cielo. Lo que ustedes hagan aquí lo vamos a hacer allá. Amén. Solamente que Apocalipsis 13 dice que se le dará autoridad para, para, para vencer a los santos y matarlos por un tiempo. Por un tiempo. Pero Dios viene a decir: Ahora no son, Dios no va a enviar a los ángeles ahora. Los ángeles vienen a la, a, a, a la vendimia, a la cosecha final. Y, 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 el, y el trabajo de los ángeles es proteger a los elegidos de salvación. Nosotros somos los mensajeros de Dios hoy. Somos los vigilantes de Dios hoy. Los que vigilan por el propósito. Los que están escuchando los decretos. Y escúchame ahora. Dios nos dio un mensaje en el libro de Esther que dice que sucedió lo contrario. Sucedió lo contrario. En vez de Basti, reina Esther, sucedió lo contrario: la horca que, que Amán preparó para Mardoqueo cayó sobre él, la sentencia sobre la casa de Israel cayó sobre su casa y sobre sus hijos, la intención de quitarle los bienes a él le quitaron todos los bienes, y sucedió todo lo contrario. Usó el 13, el 13 como superstición. Echó suerte, cayó el 13. Y el día 13 del mes XII era el día del decreto para destruir a la descendencia de Abraham. Pero ese mismo día 13, la superstición, la brujería cayó sobre el brujo. Y así será desde ahora en adelante. Toda brujería para ellos. Toda maldición para ellos. Va a suceder lo contrario. Lo digo proféticamente. Como vigilante de Dios. ¡Basta ya! Sécase la hierba. Cáese la flor. La palabra de Dios permanece para siempre. Él no puede ser vencido de lo malo. Escucha, iglesia. Y a las iglesias de las naciones, porque hablo por oráculo del Santo de Israel. Va a suceder lo contrario. Hasta el día de hoy, el espíritu de amán, que es el espíritu de Nabucodonosor, el espíritu de las naciones, que Dios le entregó el reino por un tiempo y piensa que el reino es de ellos, están decretando contra Dios y desafiando la autoridad y la soberanía de Dios. Pero Dios dice, va a suceder lo contrario. ¿Qué es? Escúchame, ¿qué es lo contrario? Lo contrario en este caso profético es que hasta el día 13 de agosto de este año, la iglesia se defendía, contrarrestaba con el libro de Esther, que el edicto no se podía anular porque estaba sellado con la ley de los medos y los persas. Era una ley irrevocable. El rey lo que deja es un decreto para que Israel se defienda. Hasta ahora la iglesia se ha defendido. Hasta ahora la iglesia ha usado solamente las armas de la defensa. El yelmo que es para proteger la cabeza. El escudo que es para taparse de los dardos de fuego del maligno. La coraza para proteger el pecho. Y el apresto para correr. Pero desde ahora en adelante va a usar un arma que es la única ofensiva. De las armaduras de Efesios 6, que es la palabra de Dios. La espada. Iglesia, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque tú eres la vigilante del Señor. Levántate, porque va a suceder lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que hasta, que hasta el día de hoy... Nosotros nos hemos defendido de los decretos que nos hacen daño y Dios nos ha entregado su soberanía en las manos de los hombres. Y en la historia han, han llenado de sangre las naciones con la sangre de los mártires. Nos han humillado, nos han mandado a callar, nos menosprecian y mandan decretos para en contra de todo lo que es de Dios. Pero Dios dice que desde hoy comienza el principio del fin del tiempo de los gentiles. Y dice Dios que la iglesia se va a levantar con la autoridad del Señor. Escúchame, no hago contrarrestar decretos, sino a dar decretos. Ahora vamos a emitir decretos. Edictos, sentencias, resoluciones saldrán de nuestra boca contra los reyes de la tierra. Porque el tiempo ya no es más. Basta, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. 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 En Apocalipsis capítulo 12 se oyó una voz que dice, alégrense los cielos, porque el diablo ha sido echado del cielo. Y dice, y dice la otra voz, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a de vosotros. Con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. En otras palabras, del cielo lucharon para acá. Aquí ha estado haciendo estragos. Escúchame. Ahora la iglesia le va a decir: De aquí de la tierra también te echamos. Tu lugar no es en la tierra, porque la tierra es de Cristo y de los santos. El infierno es tu casa. El infierno es tu casa. El malo a su casa. Aleluya. Aleluya. No estar en el cielo porque fue echado. Cristo lo echó de la tierra porque el infierno es para el diablo y sus ángeles. Esa es su morada. Allí va a pasar sus vacaciones eternas, aislado del reino de Dios. Uf, me siento bienaventurado. A traer esta palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Ahora un mensaje para nosotros. ¿Por qué Dios nos llama? El amanecer de la esperanza, que ese nombre nos lo puso Él. ¿Han oído hablar de los vigilantes de la mañana? Según el Salmo. Los centinelas de la mañana. Cuando yo tenía el, la programación radial que se llamaba El Amanecer de la Esperanza, Dios me, dio, me dijo que hiciera un club de los amigos de esa programación y se llamaba Los centinelas del Amanecer. Y esos somos. Ahora entiende por qué Dios nos dio un ministerio profético, apostólico, y por qué un ministerio de, de 24 horas de intercesión, intercediendo por la iglesia, por las naciones, por los hijos de Israel donde está el corazón de Dios. Escuchen ahora la conclusión. Cuatro cosas quiso Dios enseñar a Nabucodonosor, que son las cuatro cosas que tenemos que enseñarles nosotros a las naciones desde ahora en adelante. Solamente leo los cuatro textos. Y terminamos Versículo 3 4-3 Dice aquí 4-3, está lo primero Cuán grandes son tus señales Y cuán potentes tus maravillas Su reino, reino Sempiterno, y su señorío De generación En generación Escúchame, ¿saben qué fue lo que Dios le quiso enseñar en a Nabucodonos? Lo primero que solamente hay un reino que es de generación en generación. Y no es el de oro. La cabeza de Babilonia, no. Hay un solo reino que es de generación en generación. Y es el mío, no el tuyo. Lo primero que tienes que aprender es que el reino de los hombres, el tuyo y de los que vienen, se va a acabar. El único reino que es eterno es el que el padre le da al hijo. Que va a ser de generación en generación. Diga, primera enseñanza. Segunda enseñanza. Versículo 25. Dice el 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti. Escuchen, hasta... Que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. ¿Saben ustedes? Lo segundo es que él es el dueño del reino y que se lo da a quien le da la gana. ¿Por qué le está diciendo eso a Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor dice, ah, me lo va a quitar a mí y se lo va a dar a Persia. Se lo va a quitar a Persia y se lo dará a Grecia. Se lo va a quitar a Grecia y se lo va a dar a Roma. Se lo va a quitar a Roma y se lo dará a Europa. Se lo va a quitar a los europeos y se lo va, y se lo va a dar al Mesías. No me gusta el asunto. Así que hago la estatua completa de oro. Dice Dios: Yo soy el rey, el dueño del reino. Y, solo, y yo solo doy a quien yo quiero. Y decidí de hacerlo a mi hijo para siempre. Porque te daré como herencia a las naciones. Y tuyos serán los confines de la tierra. Salmo segundo. Déle un aplauso al Señor. Aleluya. Yeah. Tercera enseñanza para Nabucodonosor y para las naciones de hoy. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? <laughs> Dale otro aplauso. ¿Qué es lo tercero? ¿Qué es lo tercero? Que él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Y nadie se atreve a preguntarle qué haces y por qué lo haces. <risa> <risa> uh. Ay, qué mensaje tiene la iglesia para los reyes de la tierra. Y por ahí andan los ministros de Dios haciendo política para, para meterse en los palacios de los reyes. Cuando los reyes deben llamarlos. Como llamaron a Daniel. Ay, ay, ay. Yo no voy a hacer política. A mí, van, a mí hay que llamarme. Porque yo represento el que gobierna arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y hace su voluntad como él quiere. Y nadie le puede cuestionar. Lo cuarto, versículo 37, y terminamos. Dice 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico. Miren la hierba, cómo está ahora glorificando la hierba. Oye, cuánto le aprovechó comer hierba. Posiblemente lo que muchos necesitan, comer un poquito de hierba. A veces se le va la parte animal. Ahora yo, Nabucodonosor, Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ay, mire cómo llama el Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas. Se va a cumplir su palabra. Y sus caminos son justos. Aunque me va a quitar el reino a mí. Es justo. Y Él puede humillar a los que andan en soberbia. <laughs> This is my God, our God. Ese es mi Dios, nuestro Dios. La Biblia dice que nadie que ha altercado con Él le ha ido bien. No le fue bien a Nabucodonosor. Aquí están las cuatro cosas, se las voy a repetir para terminar. Número uno: solo el reino de Dios es de generación en generación, o sea, para siempre. Dos. Él es el dueño de las naciones y le dé reino a quien él quiere. En este caso, se lo va a dar al hijo. Número tres, Él hace como quiere en el cielo y en la tierra. Y nadie puede preguntarle ni cuestionarle por qué lo hace y qué estás haciendo. Y número cuatro, Él puede humillar a los que andan en soberbia. Ese es el mensaje de nosotros, los vigilantes, desde ahora en adelante. Que ahora. No vamos ahora a contrarrestar decretos como hicimos estos dos años. Desde ahora en adelante vamos a emitir decretos, a dar edictos, a dar sentencias, con nuestra boca a dar resoluciones. Ahora, antes eran ellos que daban decretos. Desde ahora en adelante de la iglesia que va a comenzar decir: esto es lo que va a pasar. Y escúchame. Y, yo, y, y el Espíritu Santo me recuerda que se va a cumplir la palabra de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Que se le dio autoridad para cerrar el cielo como Elías. Y autoridad sobre las aguas para convertirla en sangre. Desde ahora en adelante, dice Dios. Ustedes verán. Ustedes verán cómo Dios nos dará autoridad para cerrar el cielo y para abrir el cielo. Los vigilantes, el que cree esta palabra, tendrá autoridad. Eso ha sucedido en estos tiempos. Yo recuerdo hace unos años atrás. En los, no, en los 90, 97, no recuerdo, 96, que un huracán iba a entrar a Puerto Rico y, y no había manera de evitarlo, se veía que venía a arrasar con la isla y, y los puertorriqueños estaban temblando y yo estaba. Predicando en Radiovisión Cristiana Y se oía en Puerto Rico Y quise dar una palabra de Dios De consolación a los, a los hermanos de Puerto Rico Y comencé a decir que no tuvieran miedo Que no tuvieran temor Y de momento el Espíritu del Señor vino sobre mí Y yo dije me pongo ahora Frente a la playa en Puerto Rico Y le digo a ese huracán Que ahora mismo que se desvíe Y tome otra ruta Mis hermanos así mismo sucedió Aunque todos los pronósticos Era que iba a entrar a Puerto Rico No solamente Dios lo ha hecho por mí Lo ha hecho por otros también Amén. Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo ahora es que vienen los tiempos de Elías. Porque antes que venga el día del Hijo del Hombre, vendrá el Espíritu de Elías, el Espíritu que cierra el cielo y abre el cielo, que es la autoridad que se, se les dio a los dos testigos de Apocalipsis 11. Y esos días comienzan a cumplirse desde el domingo 16 para acá, y hoy está la repetidora para el amanecer de la esperanza, de, de, de Quito, centro de la tierra, al norte de Nueva York, y ahora para todas las naciones. Se cumple la palabra de Daniel 4:17. La sentencia de los decretos será a través de los vigilantes y por los dichos de su boca la resolución. Sucederá todo lo contrario. Hasta ahora los reyes de la tierra han dado edictos y decretos contra la iglesia, contra el propósito de Dios, desafiando su soberanía. Pero desde ahora en adelante se voltea la torta. Y ahora nosotros vamos a decretar contra las naciones, contra los reyes de la tierra, hasta que llegue el día de Jesucristo, donde reinará por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. ¿Dónde está José? Véngase José. Yo quiero que José me toque el sofá. Ustedes se van a poner de pie aplaudiendo. Y va a aparecer José tocando el sofá siete veces para grabarlo en, la, en el mensaje aquí. Como señal de que hoy es un día profeta. No suban los músicos todavía, déjenlo a él ahí. Él vale, está un poquito cojo como Jacob. Eso significa cuando Dios quiebra los pies es porque se va a caminar bien. Aleluya. Está listo? Pero ustedes van a estar alerta. Amén. Amén. ¿Está listo, José? Con este. Está listos. Amén. Amén. Denle un aplauso a vuelta Señor para que escuche el sofá. Levántate, resplandece. Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha caído sobre ti. He aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, PO Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.